¿Qué más, queridos amigos de este canal? Bienvenidos nuevamente. Me alegra que le hayan dado clic a este video. Hoy quiero traer unas ideas ilustrativas que sé que les van a encantar. Si estás pensando en realizar tu vivienda o darle un toque diferente, un toque acogedor, te traigo estos diseños de interiores. Diseños de interiores contemporáneos que te van a encantar. El diseño de interior contemporáneo se caracteriza por su enfoque en la funcionalidad, la simplicidad y el uso de materiales modernos. Aquí te detallo cómo aplicar este estilo en la sala, el baño y la cocina. En la sala, utiliza colores. Puedes optar por una paleta neutra con acentos de colores vivos. Los tonos grises, blancos, beige son comunes, mientras que los acentos pueden ser en azul, verde o amarillo, como los estás viendo en este video en este momento. El mobiliario. Escoge muebles de líneas limpias y formas geométricas, sofás modulares y sillas minimalistas son muy ideales. La madera clara y los acabados metálicos son tendencias populares del momento. La iluminación también es muy importante, usa una mezcla de luces empotradas y lámparas de pie. Las lámparas de diseño como las de estilo industrial o escandinavo añaden un toque moderno a tu vivienda. Los accesorios también son muy importantes, mantén los decorativos al mínimo, incluye obras de arte abstracto, cojines en texturas variadas y alfombras de diseño simples. En cuanto a los baños, ya que es una parte también importante de nuestra vivienda, utiliza materiales como azulejos grandes y lisos en tonos neutros. La cerámica que sea brillante o los acabados mate son opcionales y excelentes. En tema de mobiliario, prioriza los lavamanos flotantes y los muebles de almacenamiento integrados. Un diseño limpio y sin recovejos facilita la limpieza. Los accesorios, opta por grifería de acero, que sea inoxidable o que sea de color negra. Elementos como espejos grandes y bien iluminados amplían el espacio visualmente. Los espacios. Si el espacio lo permite, considera duchas a ras de suelo y bañeras exentas para un toque de lujo. La cocina también es muy importante en este aspecto de la vivienda, ya que es el lugar donde cocinamos nuestros alimentos. Así que realiza diseños abiertos. La tendencia actual es integrar la cocina con el salón. Esto fomenta la interacción y optimiza el uso del espacio. La mobiliaria también es muy importante. Debes utilizar islas centrales que sirvan tanto de área de preparación como de comedor. Muebles de cocina en blanco o madera clara son muy comunes. Los electrodomésticos también son muy importantes. Escoge modelos empotrados para un aspecto limpio y moderno. Los acabados en acero inoxidable son muy ideales. La iluminación también es muy importante, así que no lo olvides. Usa luces colgantes sobre la isla y luces LED debajo de los armarios para un ambiente cálido y funcional. En conclusión y como consideraciones finales, el diseño contemporáneo se basa en la funcionalidad y la estética. Es fundamental mantener la coherencia en el uso de materiales y colores a lo largo de los espacios para crear un hogar armonioso y atractivo. Espero que te hayan gustado todas estas ideas. Nos vemos en el próximo video. Que mi Dios los bendiga. Bye bye.